Hola amigos televidentes, una vez más en una cápsula más de Salud Integral. Recuerden que tenemos todos los jueves 2 de la tarde con repetición a las 5 aquí en Telemar, el programa de una hora completito de Salud Integral. Y pues ahí abordamos un poquito más ampliamente todos estos temas. Ya en algunas semanas más tendremos nuevamente co-conductora de mucha calidad. Y en el mientras vamos a platicarles algo más acerca de la grasa tóxica y también cómo podemos revertir los efectos de esa grasa tóxica. Alguien dirá, Doc, es que la grasa es mala. No, la grasa no es mala. Si no fuera por la grasa, no tendríamos hormonas sexuales, imagínense. La molécula de colesterol es la base, es la piedra fundamental, la molécula fundamental de donde se deriva todo lo que es la producción de testosterona, estrógenos, progestágenos. Desde ahí ya es bueno. Pero lo que hay que hacer es consumir grasa de la buena. ¿Cuál es esta grasa de la buena? Lo platicamos, es aceite de oliva, aceite de aguacate. A veces ya conseguimos aquí también en Campeche el aceite de semilla de uva. Y son de los más recomendados. Hay otros aceites muy baratos que la verdad no se los recomiendo. Y algo que puede hacer una contraparte para contrarrestar los efectos tóxicos de esa grasa que durante tanto tiempo hemos consumido. Recuerdo que aquí en Campeche llegó la hidrogenada yucateca hace unos 70 años aproximadamente. Y bueno, era el boom de la industrialización. Entonces, pero fue cuando realmente empezaron a nacer los problemas de salud de la gente que ahorita está de 60 años. ¿Por qué? Porque evitaron ya consumir la grasa a la que estábamos acostumbrados, que se lo decimos también, la grasa que era la manteca de cerdo. Hay abuelitas que vivieron hasta más de 100 años, consumieron todos los días manteca de cerdo y no se enfermaron tanto. Y ahora que consumimos ese tipo de aceite, ¿por qué si nos enfermamos? Porque la manteca de cerdo no está alterada molecularmente, bioquímicamente no está alterada, y obviamente también el cuerpo la consume de una mejor manera. No les digo que consuman manteca de cerdo, pero si la consumen en lugar del aceite ese barato, el Patrona 1, 2, 3, la Lupita, la Guadalupana, todos esos que están de menor precio, es mucho mejor la grasa de cerdo que esos aceites industrializados. Pero vamos a hablar sobre todo hoy del aguacate. El aguacate, aunque nos demos un pedacito hoy y otro pedacito en la siguiente cápsula, el aguacate es una de las formas más sencillas al consumirlo de poder revertir, aunque sea en parte, los efectos tóxicos de la grasa que ya hemos consumido, de esa grasa tóxica. El aguacate tiene lo mejor, tiene EPA y tiene DHA, el ácido eicosapentaenoico y el ácido docosahexaenoico, que tienen nombres rarísimos, pero son los que ayudan muchísimo a que la fertilidad, tanto en el hombre como en la mujer, se vea favorecida. Y también tiene muchísima vitamina E. Esos ácidos grasos de nombre raro también ayudan muchísimo a que las conexiones cerebrales se vayan dando de una manera muy, muy satisfactoriamente. Hay que entender que nuestro cerebro pues consume glucosa, pero también grasa. Y ese tipo de ácidos grasos es benéfico para el cerebro. Nuestro cerebro, pues al final de cuentas, es grasa también. Si no, pruébense unas tostaditas de seso y verán cómo está la tostadita bastante grasosita, o sea, lo que es el seso en sí. Eso es nuestro cerebro, tiene muchísima grasa, todas nuestras neuronas tienen grasa y requieren de esos ácidos grasos. Y esos ácidos grasos vienen en el aguacate. El aguacate, que si usted lo consume todos los días, mínimo entre uno y dos aguacates Hass o un aguacate de los locales que se dan en nuestra tierra, va usted a ver qué cambios significativos hay en su análisis de colesterol, en su perfil de lípidos, y vamos a tener también de que su agilidad mental y también su fertilidad va a mejorar mucho. Hasta aquí esta cápsula. En la siguiente cápsula platicaremos un poquito más acerca del aguacate y de los ácidos grasos.